¿Qué les parece si hoy en nuestro programa hacemos una relación, o hablamos, mejor dicho, de la relación directa que existe entre quienes apoyan el bloqueo a Cuba y quienes apoyan el genocidio, el holocausto palestino en su tierra por parte del Estado de Israel? Porque realmente esta relación no existe, son los mismos. Es la relación entre ellos mismos, ¿no? Ahí tenemos un mensaje de Descifrando la Guerra que nos dice: 12 senadores republicanos de Estados Unidos, y hay que decir entre los cuales están unos cuantos de estos llamados cubanoamericanos, advierten al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional con severas consecuencias para él, su institución, su familia y su personal si sigue adelante con una orden de arresto contra Netanyahu. ¿Qué les parece? Este es el concepto que tienen de independencia de los poderes, etcétera, etcétera. Noticias de otro lado: si condenas el genocidio de Israel, serás deportado, con una gran foto del senador Marco Rubio, ese individuo que es el autor de todas las llamadas sanciones contra Cuba de los últimos 5 años, el que hizo toda la arquitectura del odio y del sufrimiento del pueblo cubano. Dice: la libertad de expresión y el derecho a la protesta es algo incompatible con la democracia de Estados Unidos. Según el senador republicano Marco Rubio, debería revocársele el visado a todo extranjero que participe en las manifestaciones en Estados Unidos en favor de Palestina. Y Marcel Darío nos dice: si a la izquierda la une la lucha por reivindicaciones sociales, a la derecha la une el genocidio y la barbarie del negocio de la muerte. Marco Rubio, paladín de la desestabilización regional y padre del bloqueo a Cuba, ha recibido cuantiosas contribuciones del lobby sionista y nos habla aquí de más de $1,000,000. Y es que, ya por acabar todo este asunto, si tenemos en cuenta quiénes firmaron esta carta de 12 senadores y senadoras, junto con otros senadores y senadoras que la han apoyado, aunque no la firman literalmente, vemos como todos ellos y todas ellas defienden a Israel porque son parte del lobby sionista, o mejor dicho, porque el lobby sionista de Estados Unidos los financia desde hace muchos años. María Elvira Salazar, ahí la tenemos, esta que aboga por la intervención militar en Cuba, por el bloqueo, $166,000 para sus campañas. Carlos Jiménez, 192. Mario Díaz Balart, 670,000. Y bueno, Marco Rubio, hemos citado, 1,000,000. Así empezamos nuestro programa, con una relación, o haciendo mención de la relación directísima entre la contrarrevolución cubana, es decir, estos luchadores por la libertad de Cuba, ¿verdad?, y el genocidio contra el pueblo palestino. Bienvenido, bueno, Lázaro. Pues la introducción estupenda, como siempre, y ha tenido sobre todo, ha tenido esa intervención o esa presentación a la verdad. Y la verdad es que el Estado sionista Israel actúa con una impunidad asombrosa en estos tiempos. ¿Pero por qué? Porque tiene el soporte, el cobijo y la protección de politiqueros en Estados Unidos y un lobby. Hay un lobby fuerte, muy poderoso en los Estados Unidos, que cabildea en el Congreso, que es un lobby llamado lobby judío. Y entonces estas personas, o estos politiqueros, has mencionado a Ted Cruz o a Marco Rubio, Rick Scott, ex gobernador de Florida. Sí. Que bueno, en el caso de estos otros, que son de muy lejano origen cubano y que no tienen nada que ver con Cuba, porque su ideología es de derecha, es republicana, y es la ideología del gran capital, del imperialismo de los Estados Unidos. Y entonces respaldan
a Israel, al Estado sionista Israel, pero con una insolencia realmente espantosa y muy preocupante. Porque mientras tenga este individuo, el Netanyahu, ese respaldo, esa protección, pues seguirán los crímenes, seguirán el genocidio contra un pueblo que está defendiendo como puede el derecho también a existir. Porque el pueblo palestino tiene derecho a existir y tiene derecho a sus tierras de las cuales fueron despojados. Eso es lo que no se dice, se tergiversa la historia, se manipula todo en favor de Estados Unidos e Israel. Israel no es nada si no tiene el apoyo de Estados Unidos. Es así. Y son dos criminales con una larga hoja de crímenes a sus espaldas. Es un peso que no sé cómo lo soportan. Pero también hay que decir que la comunidad internacional, los medios de prensa, las personas, los seres humanos que ven impávido este genocidio, es hora que reaccionen y le exijan a los gobiernos que tomen una actitud independiente, en el caso de Europa, con respecto a Estados Unidos. Realmente ya repugnancia ver cómo Europa, los gobiernos, no los pueblos, están sometidos de una forma tan servil a los dictados de Estados Unidos, que dice, pero ya no tiene identidad propia. ¿Dónde está la política exterior de la Unión Europea independiente, soberana de Estados Unidos? No hay soberanía. No la hay. Entonces, por eso vemos esta tragedia. Bueno, más de 34.000 asesinados. Pero no solo eso, sino ya hay movimiento de tropas terrestres para en Gaza, y ya es un exterminio. O sea, la política del Estado sionista Israel es contra el pueblo palestino, es intentar exterminarlo. Desplazar y exterminar. Y entonces, por otra parte, lo que siempre han hecho. Por otra parte, José, tú bien has dicho, ¿qué concepto de la libertad de prensa, la judicatura, la separación de poderes, la democracia? Pero cuando le toca a ellos, la libertad la separación amenazar. Si bueno, eso lo hiciera, no sé, el presidente. Pero bueno, cubano, ahí se ve un parlamentario, es que queda retratado, pero es que actúan ya con total cinismo que no les parece que no les importa, porque están contradiciéndose ellos mismos y sobre todo una narrativa que lleva años, decenas de años, el concepto de democracia, pero un concepto de democracia, esa democracia diseñada en la Casa Blanca realmente, y el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, no tiene credibilidad, ni tiene autoridad moral para cuestionar, ni para recomendar, en el caso de Cuba, en nada respecto a lo que debiera ser un país con sus instituciones, con su proyecto de vida para el pueblo, apoyado por el pueblo, el caso de Cuba, defendido por el pueblo, construido por el pueblo. Bueno, no tiene que ver, pero esta gente engañan y engaña también con esa autosuficiencia que aprende que los demás o una mayoría de pueblos, de personas en el mundo son tontas. Y entonces, bueno, ahí vemos. Y esto es la escenificación final, porque detrás de todo esto y antes de todo esto habrán existido presiones importantísimas que parece que no han dado el resultado debido, y entonces ya lo hacen público las amenazas son oficiales, ¿no? Por debajo de la mesa las amenazas son directas y constantes, pero ahora ya parece ser que no les ha dado resultado. Y van, ¿no te huele un poquito eso a los métodos de la mafia? Bueno, ¿eh? Es la mafia cubanoamericana, ¿no? Que es parte de los que firman este documento.